la Escuela San Cayetano de la Fundación Fe y Alegría retomó las clases este lunes en su institución, ubicada en las calles 42 Proyectadas y Capitán Figari, en el bañado sur de la capital del país. Esto plantea una nueva dificultad para los miembros de esta institución educativa, hacerle frente al deterioro de la institución. Mauricio Durán con los detalles. Adelante, Mauricio, por favor. Es así, y a partir de hoy se da el retorno a clases de gran parte de los alumnos, de los niños generalmente, en edad escolar. Pero seguramente uno de los lugares donde más se siente esto es aquí en la escuela San Cayetano, en 42 Proyectadas y Capitán Figari, ya que ellos no solamente retornan a clases, sino retornan a su institución, teniendo en cuenta que este lugar se encontraba inhabilitado debido a las inundaciones que se registraron en los últimos meses. Podemos ver en qué situación está actualmente esta escuela, tras por supuesto el paso del agua, y que mantiene a unos 650 alumnos aproximadamente. Estamos con la directora Wilma Zárate, que nos va a comentar un poco cómo están, cómo encuentran ahora mismo la institución tras este retorno específicamente. La verdad que la institución necesita un poco de mantenimiento, especialmente en la parte de las pinturas y algunos muebles también que tuvieron que ser trasladados varias veces, ¿verdad? Porque no fue solamente esta inundación, sino que también en el 2014 nos habíamos trasladado de aquí a otro lugar que era en la parroquia San Pedro y San Pablo. Entonces vemos que las pinturas necesitan ser retocadas aquí en el colegio. La parte eléctrica también, por supuesto, en algunas aulas se tienen que volver a retocar también, y en general el mantenimiento es lo que estamos necesitando aquí en el Colegio San Cayetano. ¿Ya hicieron la solicitud al MEG al respecto? La verdad que el Ministerio de Educación lo que brinda a la institución es solamente los rubros para los estudiantes, además de útiles escolares, la merienda escolar y el almuerzo escolar también. En cuanto al mantenimiento, tendríamos que nosotros hacer autogestiones, que no pudimos tampoco hacer todavía nuestra fiesta de San Juan, por ejemplo, que siempre hacíamos. Para el tema mantenimiento no pudimos hacer, pero estamos apelando a solidaridad de la gente, buscando ayuda para las pinturas y así también trabajar con los padres, porque son los padres los que ponen la mano de obra para poder un poco mejorar lo que es la institución educativa. 650 alumnos, me decía, ¿ya se va a mantener de repente alguna reunión con los padres para ver alguna manera hacer alguna especie de actividad benéfica para reparar la situación, sobre todo lo que hace al sistema eléctrico, que puede ser muy peligroso también, directora? Sí, tenemos que estar. Lo que pasa es que la parte eléctrica esta vez no fue afectada como en años anteriores, porque nosotros tuvimos que salir de esta institución por el tema de las calles que fueron inundadas por la inundación, digamos, ¿verdad? Entonces sí tendríamos que hacer una actividad grande para poder hacer el mantenimiento, porque es un colegio grande con 14 aulas más, la biblioteca, la cocina, o sea, es mucho lo que necesitamos. O sea, el problema aquí no llegó directamente hasta aquí el agua, sino los caminos fueron los que estuvieron cancelados. La escuela está más arriba del nivel del agua. Sí, en esta vez solamente los caminos fueron obstruidos, ya no podíamos llegar con los niños, los padres también tenían que dejarle ya, y además que muchos niños ya fueron trasladados de sus casas, entonces teníamos que irnos donde ellos estaban más cerca, que era en la parte de Republicano, en la parroquia San Pedro y San Pablo, porque alrededor estaban todos los albergues donde estaban las familias que sí tuvieron que salir casi en su totalidad. Mientras estaban en esta parroquia, me contaba, una importantísima cantidad de alumnos se encontraban ahí prácticamente hacinados intentando dar clases. Teníamos 1.200 estudiantes porque éramos tres escuelas que fueron trasladados, ¿verdad? Entonces teníamos aulas móviles, teníamos algunos en otros sectores, teníamos dentro del tinglado algunos grados. Era muy difícil el trabajo que teníamos dentro durante esta inundación. ¿Alguien que quiera colaborar, cómo puede hacer? Y pueden acercarse aquí en el colegio, que es 42 Proyectos de Capitán Figari, y me gustaría luego que la gente venga y vea un poco la situación en que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, pinturas es lo que más necesitamos para poder darle un mejor aspecto, y también la parte eléctrica, por supuesto. Si hay algún electricista, algún ingeniero que puedan ayudarnos en estas cosas, sería de muy bienvenida aquí en la ayuda. Excelente, bueno, es la escuela San Cayetano en 42 Proyectadas y Capitán Figari, compañeros, para que la gente que de repente quiera venir a hacer algún tipo de ayuda pueda hacerlo. Prácticamente llegan hasta aquí, hasta la zona aquí, y preguntan, y fácilmente la gente le va a indicar cómo llegamos a recorrer un poco, a ver cómo se encuentra la situación de las aulas específicamente. Vamos a ingresar aquí, permiso, profe, ¿qué tal? Los propios alumnos están también trabajando aquí para limpiar un poco el aula. Vamos a acercarnos. Hola, ¿qué tal?
Vamos a pasar un poco por acá. ¿Qué tal tu nombre? Joana. ¿En qué grado estás, Joana? Séptimo. Séptimo. ¿Estás feliz de repente de volver un poco a tu colegio? ¿Cómo estabas antes en la parroquia? Y bien. ¿Qué falta acá de repente para que ustedes puedan dar clases de mejores condiciones también? Tenemos un poco la pintura, el tema de las luces, ¿qué tal está? Y la pared falta pintar un poco también. ¿Y los muebles no se arruinaron un poco con el agua o trasladaron todo esto? Sí, trasladamos. ¿Y ahora están limpiando también para poder tener un poco mejor también? Sí. Bueno, esta es una de las aulas, compañeros, como podemos apreciar. La situación en la que se encuentra en la pared, se ve también el nivel al que llegó el agua, un metro aproximadamente, que obviamente afecta de manera determinante lo que es la estructura en sí. Y lo que decía también la directora, la falta principalmente de artículos para pintura y también algún electricista que pueda venir a hacer una verificación de la electricidad específicamente, es lo que está faltando aquí en el Colegio San Cayetano 42 Proyectadas y Figari. Repetimos la dirección para quienes quieran acercarse también a hacer sus donativos. Por lo menos todo, volvemos a estudios. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Y es así, para que los chicos no pasen ningún peligro, principalmente lo que refiere a la instalación eléctrica, y otro, que esto no se constituye en un ambiente saludable, atendiendo las recomendaciones que hacen los médicos y las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días.